Buenas tardes, yo soy Angélica León, soy actuaria egresada de CESA Catlán y actualmente trabajo como Data Scientist y como Data Engineer en Lending y en Insight, que es una empresa fintech y una dedicada a soluciones de AI. Yo me dedico a, más que nada en las dos, analizar datos, limpiar datos, a implementar modelos no supervisados para optimizar flujos. Para en la parte de riesgo, mejorar el sistema viejo del flujo de crédito. Y bueno, les voy a hablar de las características de los casos positivos de COVID. Vamos a hacer grupos y vamos a ver, pues, qué sale. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve y clara posible. De todas formas, cualquier pregunta o duda que tengan, me avisan. La primera parte es importar ciertas librerías. Pandas se va a ocupar para el manejo de datos. Seaborn, Matplotlib y Kotlin va a ser para visualizar la información. Y scikit-learn, que es la librería que vamos a utilizar para realizar los modelos. Todos los datos los sacamos, son datos abiertos del gobierno, de la Dirección General de Epidemiología. Y bueno, aquí les voy a dejar el link por si acaso. Vamos a cargarlos. Aquí estoy realizando un filtro porque aquí viene información de los casos positivos, negativos y de los que todavía no tienen resultado. A nosotros solamente nos interesa en este momento los que tienen un resultado positivo. Y esperando que cargue. Vamos a ver una breve descripción de los datos. Tenemos una tabla con 26.000 registros y 35 columnas que se ve de la siguiente manera. Bueno. En cuanto a la descripción de las columnas, que vienen siendo las variables, tenemos la fecha de actualización de los datos, el ID de registro, el origen se refiere si fue atendido en una de las unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias. El sector es si es del IMSS, del ISSSTE, de la Cruz Roja. La entidad, esta variable de entidad U, es la entidad de la unidad médica, el sexo del paciente. Aquí tenemos si fue un paciente ambulatorio o si se quedó hospitalizado, son las fechas de ingreso, de síntomas, de defunción. Aquí les hacen algunas preguntas sobre enfermedades, nacionalidad, como cosas más personales que creo que están más claras. También si tuvieron contacto con otro caso, si estuvieron en cuidados intensivos y también si viajaron de un país extranjero a México. Ahora vamos a revisar. Aquí viene el tipo de dato, muchos de ellos son catálogos, entonces vamos a realizar así como nada más rápido una inspección. Por ejemplo, aquí están las entidades. Aquí nos vamos a focalizar mucho en la parte de la 9, que es Ciudad de México, y la 15, que es el Estado de México. Vienen todas de esta manera, como se vio en la tabla de arriba. Podemos ver también este catálogo de sexo. Viene como uno mujer, dos hombre y no especificado. Ahora vamos a realizar un análisis exploratorio rápido de los datos. Vamos a seleccionar solo algunas variables porque en total son 35, entonces para que no sea tan tedioso. En esta parte se hizo un describe de datos. El archivo, olvidé mencionarlo, se abrió como texto, entonces todas estas variables vienen en ese formato. Por lo que quería mostrarles primero cómo se ve en caso de que ustedes lleguen a hacer un análisis estadístico descriptivo de variables como no continuas, no numéricas. Lo primero es el conteo que te dice cuántos registros hay en cada variable. Es importante porque ahí puedes darte cuenta si hay valores faltantes y qué tratamiento les vas a poder dar. El unique son los valores únicos de esa columna, en este caso 32 porque pues son 32 entidades. El top es el que más se repite, que como vimos allá arriba, el 9 es la Ciudad de México. Y la frecuencia, bueno, el FREC es la frecuencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces aparece el número que más se repite? Ahora vamos a seleccionar las variables que se puedan convertir en numéricas y las vamos a volver numéricas porque pues eso nos va a ayudar para encontrar patrones en la información. Lo convertiremos a flotantes y realizamos un análisis estadístico descriptivo para que lo puedan observar. Igual, el conteo viene siendo cuántos registros tiene. En este caso, la tabla viene llena, aunque no se las muestre, ya la vi.
te muestra el valor, la media. Como todos estos son catálogos, nos vamos a focalizar ahorita en la edad, que es el valor continuo, continuo, por decirlo de una manera. Entonces, la media de nuestra población está en casi 47 años. La desviación estándar está en 15. Eso quiere decir que de la media se abre aproximadamente 15 valores hacia la derecha o hacia la izquierda, que eso puede variar. El valor mínimo es 0. Este valor podría ser como error de captura o también justamente que sea un bebé. Se han dado casos en niños, entonces se va a dejar en este momento, pero tienen que tener cuidado ya cuando estén haciendo un análisis más profundo, porque siempre hay que comparar el mínimo con el percentil número 1 para ver si hay algún valor extremo hacia abajo. Lo mismo con el percentil 99 y el máximo. En este caso, nuestra edad máxima del paciente es de 103 y el 99% de la población está concentrada en los 84 años para abajo. Ahora vamos a ver cómo se ven las distribuciones de algunas de las variables también. Aquí podemos ver la entidad de la unidad médica. Justamente se ven dos picos alrededor del punto 9, que es la Ciudad de México, y del Estado de México. Este es el 2, me parece, que viene siendo Baja California Norte, lo cual también tiene sentido porque es frontera. Y pues de la misma manera se ve esta, porque normalmente si te enfermas, pues en tu localidad vas a la unidad médica que corresponde. Nada más quería hacer como esa que se viera. Aquí está nuestro rango de edad, que era de 47 años, por lo que sí se puede ver cómo está concentrada la media y cómo está muchísimo más cargada a la derecha. A pesar de que también aquí se ve un poco grande en los 30, ¿no? Aquí está la distribución de sexo. Aquí recordemos que el 1 era mujer y el 2 era hombre. Se puede ver la diferencia en los casos positivos, que sí está un poco cargado, bueno, bastantito cargado, hacia el lado de los hombres. Y bueno, otro caso quiere decir si aquí tuvieron contacto con otro caso o no, lo cual también puede ser determinante porque se ve que pues mucho sí, ¿no? Y bueno, aquí también es que sí o que no tuvieron información, entonces está algo disparado. El último paso, se podría decir, para el análisis exploratorio rápido, viene siendo la correlación. Este es un punto bastante importante porque muchas veces nos ayuda también a reducir variables, a ver cómo se comporta todo esto. La correlación quiere decir qué tanto incluye o qué tanto explica una variable a la otra. Entonces, en este caso, podemos ver una correlación de 0.95, la cual es muy, muy alta, o sea, es casi el 1. Bueno, la diagonal tiene el 1 porque se está comparando la misma variable con la misma variable, ¿no? Y en esta parte es la entidad de residencia, que como vimos, pues las entidades son las mismas, entonces por eso se podría decir que son casi iguales los valores que tiene la tabla. De ahí en fuera, no parece haber ningún valor correlacionado. Igual yo ya chequé toda la tabla y vi que no, pero era para que ustedes lo pudieran ver. Y bueno, este es un paso como muy, muy, muy importante, porque la tabla, muchas veces las tablas, y más en las tablas reales, en este caso del gobierno, por ejemplo, vienen muy sucias o con información no tan buena. Por ejemplo, aquí la única variable continua, que es numérica, las variables continuas son las variables con las que tú puedes hacer cuentas. Por ejemplo, el código postal, pues es una variable de número, pero no se pueden hacer cuentas, por lo que no se considera continua. Entonces, pues en este caso tenemos muchas discretas y eso puede llegar a afectar un poco a la visualización de los grupos. Entonces vamos a agregar algunas que se nos ocurran. Por ejemplo, aquí vamos a agregar el hombre, que es si se acuerdan que era un catálogo, bueno, pues aquí va a ser 1 siempre que sea hombre y 0 siempre que sea mujer. La defunción, como también viene la fecha, vamos a ponerla de la misma manera. 1 si falleció el paciente y 0 si no. Aquí vamos a sacar los días entre los síntomas y el ingreso. Eso es cuánto se tardó, cuando se empezó a sentir mal, cuánto se tardó en ingresar o ir al hospital. Aquí vamos a dividir, ¿se acuerdan que les dije que había ciertas enfermedades? Bueno, las dividí en respiratorias y no respiratorias. Las respiratorias las clasificamos como neumonía, EPOC, asma, tabaquismo, que son las que pues, te afecten directamente a los pulmones. Y las no respiratorias son diabetes, inmunosupresión, hipertensión, si tuvo otra, esa es de otra enfermedad. Y cardiovascular, obesidad. Así que pues vamos a crear las variables y vamos a realizar, ya que hiciste la ingeniería, siempre es bueno realizar pues un análisis. Aquí podemos ver cómo están completos los datos, igual vemos la media. Estas sí ya son variables
con totalmente numéricas. Entonces podemos ver que la defunción, la media está en 0.09, los hombres son el 0.58, o sea, son casi el 60% de la población. Los días aproximados, los días promedio que se tardan en ir al doctor son 4. Y bueno, de las enfermedades, pues se ve que tienen más no respiratorias que respiratorias. Igual aquí, por ejemplo, cuando, bueno, este no es el caso, pero en las variables pasadas, si ven valores del 99 y así, son porque muchas veces usas el 99, o por ejemplo aquí en la fecha, el 99, 9, 9, 9, 9, los usan como un valor nulo para no dejar el campo vacío. Y en cuanto a la correlación, pues no parece haber como mucha. Normalmente se considera que ya existe una correlación arriba de 0.3, por ejemplo aquí. No es una correlación mala. Siempre tienes que comparar las variables, porque por ejemplo, si yo hubiera puesto una variable que se llamara todas las enfermedades y las hubiera sumado todas, cuando yo lo hubiera metido aquí, me hubiera salido mucha correlación con estas dos. ¿Por qué? Porque esa variable ya las incluye. Entonces estás explicando lo mismo con esas dos, se podría decir. En este caso, pues yo prefiero verlas por separado que juntas. Y aquí tiene sentido que tenga un poco de correlación, porque mientras más grande eres, eres más propenso a ciertas enfermedades del corazón. No sé, de cualquier tipo de fallita, pero eso no quiere decir que porque seas grande tienes que estar enfermo, entonces esa variable se queda. Y bueno, ya que tenemos esto, vamos a empezar con la parte ya del modelo, y yo quise elegir la edad, el total de enfermedades respiratorias, no respiratorias y los días entre síntomas, que son las variables con las que vamos a realizar el modelo. Para realizar un clúster es recomendado, pues como es, este modelo parece más fácil que uno supervisado, pero es más difícil porque lo tienes que explicar y el que los clientes lo entiendan siempre es un poco complicado. A mí me ha pasado cuando explico algunos pues clusters que tenemos en el trabajo, siempre es complicado, como que no les acaba de llenar. Entonces, pues voy a elegir estos que son muy explicables y voy a crear otro data frame solo con estas variables que se ve de la siguiente manera. ¿Okay? Y bueno, ahora vamos a realizar una estandarización. La estandarización es un paso que no siempre se requiere, pero para algunos algoritmos pues les ayuda un poco. La estandarización, ¿qué es? Es poner todos tus datos en un mismo intervalo. Por ejemplo, si tu edad es de 0 a 100 en este caso y tus enfermedades, no sé, las respiratorias van de 0 a 4, entonces todos tus datos ya no van a tener esos diferentes rangos, simplemente van a ser todos. Ya sea, bueno, en este caso vamos a usar ya sea con media 0 y varianza 1 o en valores de 0 y 1, que son los dos casos que vamos a utilizar. Hay más, pero son los que vamos a ver ahorita. Entonces transformamos nuestros datos y nos quedan dos tablas de la siguiente manera. Cualquiera se puede usar para realizar los clusters, pero pues a mí me gusta más los valores entre 0 y 1. Estos son los valores entre de media 0 y varianza 1. Bueno, sí, ya los vieron, ¿no? En la parte de componentes principales, es una técnica para reducir dimensiones sin perder información, claro. Entonces, en este caso, tenemos cuatro variables. Ah, creo que ya no les dije, pero las variables recomendables para pues esto es como seis variables, son seis, cinco, cuatro son ideales. Para que no se vea mucho, o sea, imagínense que le presentan al cliente aquí esto con 35 variables, pues no, o sea, no vas a ver ni qué onda, ¿no? Y entonces, en este caso, pues no podemos visualizar cuatro dimensiones, entonces vamos a, para facilitar la visualización y todo, el trabajo, vamos a verlo en tres dimensiones. Entonces, sacamos tres componentes principales que se ven de esta manera. Y la varianza explicada por estos tres es del 84%. Aquí se ve como si usamos uno, tendríamos el 39% de la varianza. Si usamos dos, el 64, 65 casi. Y pues con tres, el 84, que es un buen porcentaje. Y ahora vamos a ver cómo se ven en R2. Que pues, bueno, tomamos una muestra del 10% y pues no se ve, como que se ve todo hecho bolas, ¿no? Así que vamos a ver cómo se ven igual con una muestra del 10% en R3. Bueno, esto se tarda un poco más.
herramienta. Bueno, cuando esté en R3 es un poco más difícil moverle, así que a ver, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Pero vean cómo en esta parte, bueno, creo que ahí se ven bien, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos empezar a visualizar. Yo veo más o menos como cuatro grupos, tal vez. Aquí ustedes pueden moverle como sea, pero pues no se ve mucho en esa parte. Entonces aquí, ¿por qué a veces te quedan? Bueno, eso se lo explico más adelante. Pero aquí yo vería como cuatro posibles grupos. Pero bueno, sí se ven las tres dimensiones. Y bueno, ahora vamos a empezar ya ahora sí a entrenar el modelo. O sea, todo lo que vimos anteriormente solamente es para que te salga bien tu modelo prácticamente. Y eso que podríamos meterle un poco más de limpieza, la ingeniería puede ser más, pues más, ¿cómo se dirá? Más fina. Pero para este ejemplo vamos a dejarlo simple. Aquí vamos a instanciar la clase del K-means y como se veían como cuatro grupos, o sea, este podría estar integrado aquí, pero yo veo cuatro, aunque es muy pequeño el de arriba, vamos a hacer cuatro clusters. En esta parte entrenamos el modelo, justamente estamos usando, por si no recuerdan, nuestras variables estandarizadas entre 0 y 1. K-means trabaja con distancias, entonces pues al estandarizar los datos le ayudamos al modelo. Aquí vamos a, ya que entrenamos el modelo, ahora vamos a asignarle a cada valor, pues a qué grupo pertenece. Y vamos a poner esa variable con nombre CLKM, que es el clúster KM, en todas las tablas que tenemos, por si se utilizan. Bueno, vamos a ver cómo se ven estos grupos en 2D. Digo, en R2, sí. Y aquí, por ejemplo, pues se ve como encimado, pero se ve que están bien agrupados, ¿no? Entonces, también por cómo lo vimos allá arriba, vamos a ver si esto se ve igual en R3. Bueno, aquí pues sí se vería como encimado, ¿no? Pero ya acercándonos un poco más, creo, o no sé si solo yo lo veo, que se ve un poco más, se ven un poco más agrupados y bien formados los grupos, a pesar de que están muy juntos, ¿no? A ver si logro que se pueda ver un poco mejor. Porque luego, bueno, no sé. Aquí podemos notar, dejen que mueva esta cosa para que se vea. Por ejemplo, como este totalmente, o sea, viéndolo desde esta perspectiva, se ve que es un grupito, este es otro. Aquí tenemos otro y aquí otro. Y en ningún momento como que, a pesar de que están muy juntos, como que están muy, muy bien agrupados, ah, entre sí. Entonces, pues podemos como decir, utilizarlos de esa manera, ¿no? Aquí, ¿cómo sabes? Porque creo que nada más estoy explicándolo, pero no les he dicho. ¿Cómo sabes que está bien hecho tu grupo? Normalmente, si lo ves en 2D, pues tú quieres que sean como, pues literalmente, como grupitos separados. O sea, un color aquí, y otro acá, otro acá y otro acá. Cuando empiezan a estar mixtos, no sirve. Entonces, en esta parte, por cómo se veía y por el tipo de variables que tenemos, pues se ve de esta manera. Pero ya viéndolo aquí, vemos que no es que estén juntos, simplemente que desde pues la perspectiva R2 no se ve de la manera correcta. Y aquí pues ya nos podemos ayudar. Hay veces que no es necesario porque ya se ve perfectamente bien definidos los grupos desde el principio. Entonces, acuérdense, para que se hagan bonitos siempre tienen que ser grupitos. Grupitos bien definidos. Esos pueden ser como pequeños outliercitos, pero están en el mismo camino, así que no, realmente no importa. Y bueno, ahora vamos a realizar una visualización y un análisis, más bien un análisis de estos grupos. Vamos a ver la media de cada variable para ver qué hay en cada grupo. Este es el grupo 1, bueno, el 0, 1, 2, 3 y 4. Estos son los cuatro grupos que tenemos. La variable edad, por ejemplo, podemos notar cómo va creciente, ¿no? 36, 44, 62 y 57. En las enfermedades respiratorias está interesante porque literalmente se divide en dos grupos que no tienen ninguna enfermedad y dos grupos que tienen una alta presencia de este. Y lo más como, bueno, lo que está cool de observar es que en el grupo 36, que es el más joven, y en el que bueno, en el anterior al más grande, son en los que separaron que no hay. Entonces se podría decir que aquí están como dos grupos jóvenes, por decirlo de cierta manera, uno con enfermedades respiratorias y uno sin enfermedades, al igual que en la población con edad más alta. En cuanto al total de enfermedades no respiratorias,
Se nota como aquí hay una gran presencia, que justamente no es lo que vimos con la correlación, tiene un poco más de sentido que mientras más grandes presenten un poco más enfermedades, que no es obligatorio, repito, pero pues así se da en el país. Aquí tenemos otros dos grupos que se ve que también hay un poco de presencia, pero es muchísimo menor a la que está aquí. Y los días entre síntomas, la verdad es que se comportan de una manera similar, pero lo gracioso, o lo que esperaríamos más bien, perdón, es que los que acudan más rápido al médico sean los mayores, ¿no? Porque se supone que tienen un poco más de riesgo, pero los que van más rápido al médico son los más jóvenes. Y los que se tardan más en ir son los que le siguen a esos jóvenes, que está como extraño, ¿no? Pero bueno, es un dato interesante porque pues no se esperaría de esa manera. Ahora, vamos a ver cómo se ven nuestros grupos. Bueno, para como recapitular, porque no sé si los enredé mucho, tenemos cuatro grupos de diferentes edades. Se podría decir que son dos jóvenes y dos más grandes, en los cuales, respectivamente de los jóvenes y de los mayores, se dividen entre con enfermedades respiratorias y sin enfermedades respiratorias. Y en el otro, simplemente se divide, los más grandes tienen más enfermedades no respiratorias que los jóvenes. Ahora, ¿cómo se ve esto? Respecto, bueno, vamos a verlo uno y uno para que sea más, para que lo podamos ver, explicar separado. Ahora, le metí la variable de función, que recuerden que es 1. Entonces, mientras más pegado esté el valor a 1, quiere decir que en ese grupo hay más defunciones. Aquí podemos notar que el grupo con más defunciones, ay, perdón, es el 1. Justamente es el mayor, el que tiene más enfermedades respiratorias y más enfermedades no respiratorias. Se podría decir que este es el grupo de alto riesgo. Y pues un dato interesante, más o menos está la tasa de mortalidad entre el 10%, que de hecho se puede ver arriba. Bueno, lo voy a ver porque creo que tengo bastante tiempo. Vamos a ver si tengo tanto tiempo. Pero esto es algo que podemos ver justo en el análisis. ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. Ah, por ejemplo, aquí, justo en el análisis descriptivo, ya me acordé, se me había pasado. Le agregué este campo en específico, ¿por qué? Porque se supone que justamente la tasa de defunción de este virus es alrededor del 10%. Entonces, pues aquí podemos notar justamente eso, ¿no? Aparece el 1, que acuérdense que sí ha habido defunciones, a partir del 91. O sea, te está dando como el 9% de tu población ha fallecido. Y bueno, solamente era un dato como interesante. Y para poderlo relacionar con esta parte, que está apareciendo casi 3 veces esa tasa. Entonces, este grupo es muy, muy, muy propenso. Se podría decir que es el grupo de alto riesgo. Ya, esta parte es para perfilar y darle el nombre. Entonces, el primer grupo, pues, sería el de alto riesgo, ¿no? Después, ¿cuál es el siguiente grupo? En vez de ser el mayor, viene siendo el segundo grupo más joven, con el punto 13 en defunciones. Este grupo, pues podemos notar que tiene, a diferencia de los otros dos que sobraban, una presencia muy alta también de enfermedades respiratorias, aunque la de enfermedades no respiratorias, pues no parece ser tan, tan elevada, ¿no? Entonces, este vendría siendo el segundo grupo, como de más riesgo, y pues este sería como el grupo que tiene, pues es que en general es de salud, ¿no? Se ve como más sano, por lo que es el grupo más fuerte en este momento. Pero no está, pues, exento, aunque su mortalidad es un poco baja, igual que la de arriba, que presenta más enfermedades no respiratorias. ¿Ya vieron? Es como la diferencia entre estos dos grupos, aparte de la edad, y que uno va más rápido al doctor. Y ahora sí, porque dicen mucho que a los que más les está afectando esto es a los hombres. Entonces, pues vamos a ver en dónde están los hombres en estos grupos o qué cantidad de hombres hay en estos grupos. Y sí, justamente en el que hay más mortalidad, ahora sí que en el grupo de alto riesgo, podemos notar una mayor presencia de hombres. No, no es cierto. En este grupo se nota una mayor presencia de hombres, que es el segundo grupo con mortalidad. Pero pues comparando los cuatro, justamente los dos grupos más riesgosos son los grupos que tienen más presencia de hombre. Está interesante, ¿no? Y este, que es el que menos de movilidad tiene, pues justamente es el que tiene menos hombres.
Entonces, pues, ¿Y esto quién que está una podemos que hay más como mortalidad? Bueno, concluir. ahora sí que en el grupo de Para empezar, angiopatía que puedo notar una la mayor edad presencia no es determinante, porque dicen que no, los sí es cierto, viejitos, que en este son grupo los que nota una mayor tienen presencia los más de propensos a hombres que fallecer y tienen a tener este como virus. mortalidad. Y no es Creemos tanto que eso por lo que comparados con podemos otros, ver en los también de grupos. los Más grupos bien, más se está yendo exitosos mucho, mucho son los grupos que porque tienen tan más sano presencia eres, de hombres. pero no está involucrando Exacto, en ¿no? Y cierta es que hay que manera cambiar tanto la esta carga parte de de opiniones enfermedades porque respiratorias. solamente Se se está fijan yendo en los mucho hombres. al Entonces, total pues de sí, creo que enfermedades para respiratorias. O sea, pues concluir justamente, ¿no? para ¿Qué te empezar afecta que este vamos virus? a una Los pulmones, mayor desde la respiración. Entonces, pues los grupos más propensos más bien son las personas, o podríamos decir que son personas con enfermedades respiratorias fuertes. Aquí estaba el asma, el EPOC, no sé si las leyeron, pero pues están las personas que fuman, o sea, que tienen cierta adicción. Ya sé que como que no dicen que el tabaquismo es una enfermedad, pero las adicciones son enfermedades y pues te dañan, ¿no? Que no es comercial ni nada, pero es la verdad. Entonces, por ejemplo, podemos notar que justamente los grupos de más riesgo son los que tienen más enfermedades. Y lo que diferencia a estos dos grupos en sí es también las enfermedades no respiratorias y la cantidad de hombres que hay. O, en vez de la cantidad de hombres, porque no tengo nada contra los hombres, es el tiempo que se tardan en ir al doctor. Porque justamente pues tiene más nivel de. Tiene más hombres, pero no tiene tanta mortalidad como este, ¿no? Y este que es el que está enfermo así como de la respiración y aparte pues de otra cosa. Entonces hay que cuidarnos. Bueno, no sé si los confundí, pero hay cuatro grupos. La edad no es determinante, pero sí las enfermedades respiratorias. ¿Y qué tan rápido vas al hospital? También, pues ya como para cerrar esta parte, ya que tenemos los cuatro grupos, pues de nada sirve si no los pones a prueba, ¿no? Entonces, el siguiente paso que debemos de seguir es la evaluación. Ya que terminaron de hacer un modelo, siempre se tiene que construir, pues realmente se tiene que construir punto a punto, ¿no? Entonces, la primera parte, antes de llegar a la evaluación, lo voy a recapitular así. La primera parte es extraer tu información. En este caso, pues yo lo tengo de un Excel. Entonces vamos a extraer la información. Ya que extrajimos, ya que sacamos la información de ahí, vamos a realizar el siguiente paso, que es la transformación de tu información. Creación de variables, limpieza, todo lo que te lleva a tener una tabla bonita. Esa tabla se llama TAT. En este caso, pues nos faltó un paso de la TAT, pero ahorita se los explico. La TAT es una tabla analítica de datos. ¿Qué contiene? Contiene un ID, contiene variables y una variable objetivo. En este caso no utilizamos una variable objetivo, pero pues sí tenemos nuestras variables ya hechas y ya seleccionadas, que vienen siendo estas. Hay varias formas de seleccionar las variables. En esta, a veces sí puede ser mucho enfocado al negocio. Hay uno que es Select Best en Scikit-Learn, por si les interesa investigarlo después. Entonces, pues tú tienes que elegir las que te funcionen mejor, ya sea para tu negocio, y las que expliquen más información de todo tu dataset. En este caso vimos que era el 84%, y aparte son muy buenas como para explicar, ¿no? Si te sirve, ayuda. Ahora, ya que tienes todo eso, lo tienes que depositar en algún lugar. En este caso, pues no lo estamos depositando en ningún lugar, pero estamos realizando lo que se llama un ETL, que justamente significa eso, vas a extraer los datos, los vas a transformar y los vas a cargar. Ya que hiciste eso, ahora tiene que tener la funcionalidad de que cada que llegue un paciente nuevo, va a pasar por el mismo proceso que todos. Llega el paciente, le hace su tratamiento, el cual debes de tener guardado, siempre guarda en su estandarización si la realizan y su modelo, no se les olvide. Entonces, ya que hicieron eso, van a realizar justamente como en esta parte. Bueno, aquí sí, como les había explicado, había seleccionado el grupo 1, que es el grupo que tiene casos positivos, y el grupo 3 son los que no se saben si son positivos o no. Entonces, por eso voy a tomar información de ahí. Voy a seleccionar solamente pues, las variables que necesito, que son las de las enfermedades, la edad y las fechas. Y pues voy a construir las variables que necesitamos tal cual, para que nos quede de la siguiente manera. Entonces ya tenemos un nuevo cliente, ya le realizamos el mismo tratamiento en cuanto a variables y ahora vamos a transformar esa información. Y pues ya nos quedó de esta manera, ¿no? Ahora el siguiente paso, este es nuestro modelo y este es ¿dónde está? Nuestra estandarización, nuestro escalamiento. Entonces, ya que tenemos este registro tal cual, simplemente le hacemos un predict.
Y nos dice que este paciente es del grupo 1. Vamos a ver pues sus datos. Tiene 47 años. Bueno, no sé si se alcanza a ver los dos. Y si no, lo pongo aquí abajo para que se vea. Bueno, entonces vamos a ver, ¿no? Nosotros también en dónde lo pondríamos. Tiene 47 años. Parece estar aquí. Vamos a ver si es cierto. El total de enfermedades respiratorias, tiene una enfermedad, también podría cuadrar. Aquí ya tiene dos, por lo que se va más justamente a esta parte, que es casi dos. Y pues al parecer no se tardó mucho en ir, ¿no? Entonces nuestro algoritmo pues lo acomodó en el 1 por... Ay, ay, ay. En el 1, yo creo que por justamente eso, que tiene muchas enfermedades. Hay que recordar, por cierto, porque es... Muchas veces bueno, algunas veces me lo han preguntado y a veces quieren hacer como, ¿cómo se dice? Como sacar como un rango muy específico para tus clusters y entonces sacan el valor mínimo de aquí, el máximo, y ya dicen que este clúster está entre esos dos valores, ¿no? En cuanto a la edad, claro, igual se hace con esto y así. Entonces eso es totalmente falso, como podemos ver. Eso te está dando un promedio, eso no quiere decir que solamente, o sea, que haya de 44 y no pueda haber uno de 70 años ahí. No tiene nada que ver, porque es una combinación. Acuérdense que esto es multivariable. Entonces, no podemos como decir, ah, no, tiene 47, entonces va en ese grupo. Ah, no, ¿sabes qué? Fue súper rápido el doctor. Aquí dice que se tardó un día, o sea, nada, va aquí. No, esto es un trabajo en conjunto, entonces... pues no puedes tomar la decisión así. Y si ustedes quieren realizar como, o sea, como lo que les decía de los intervalos, no vayan a sacar el mínimo y el máximo de cada variable y decir que ahí están tus datos porque les va a salir mal. Y bueno, un poco de cómo funciona el algoritmo, nada más para que también pues lo veamos. Aquí funciona de la siguiente manera. Te dice... ¿Sabes qué? Cayó un punto en tal lugar. Ah, ok. ¿A cuál de estos está más cerca? Por eso les decía que Kamins trabaja con distancias. Entonces trabaja de esa manera, con distancias. Entonces cae este punto en en este caso, nuestro espacio R3, y ya al que esté más cerca es al que se va. En este caso, por la combinación de variables que tiene, pues se fue al siguiente. Y ya, eso es todo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Y Devs. acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.